Primavera, flor de radio. Flor de radio. En primavera se usan los colores más fuertes. Colores más vivos. Y en esta primavera se usa escucharnos. Sintonizanos. Radio Gospel. Una radio que crece para vos. Sintonizanos. El siguiente programa ha sido declarado de interés cultural y educativo por el Consejo Deliberante de Río Cuarto y distinguido por la Legislatura de la Provincia de Córdoba. Aunque náufragos en un mundo a la deriva, seguimos aferrados al mástil de una esperanza para elevarnos por encima de la vulgaridad, de la mediocridad, elevarnos por encima de la intolerancia y la violencia, por encima de todo aquello que nos separa y nos hace infelices, hemos de subir a la torre de la canción, sentir el vuelo de las almas y ver que la ciudad es un millón de sueños. La torre de la canción, poética de la ciudad. Idea y conducción, Antonio Tello. Porque no me queda nada más que hacer, solo tú y yo, todo tú, every me, every you, Placebo. Con un feliz cumpleaños para Claudia, mi tati. Saludos, hija. Every me and every you, every me.
Como ya lo dije en cierta ocasión, lo dije de Beatriz Elblin, hay poetas y escritores que crean casi en secreto, como si temieran de que su voz rompa la frágil trama de la realidad. Son dulces, tranquilos, profundos. Uno de estos poetas ha subido esta noche a la Torre de la Canción. Buenas noches, Rubén Padula. Buenas noches, Antonio. Muchísimas gracias por invitarme a subir a esta torre. Esperemos que no nos caigamos juntos de ella. Nos tendrán que voltear a bandazos. No, no va a suceder eso. Rubén, en estos días eleccionarios oímos tanto farfullo verbal que nos abruma, y considerando que los poetas velan por la integridad de las palabras, ¿qué te parece si vemos qué hay detrás de lo que dicen los candidatos? Bueno, pasa que hay una palabra que es la que es como la figurita difícil o la figurita codiciada, y es la palabra cambio. De eso hablaremos ahora. Espera. Lengua zombie. Well, my friends are gone. Dime, Rubén. Bueno. Entremos en el cambio. Es una palabra que nos ha atravesado la vida. Es una palabra que cada uno de nosotros se la ha apropiado. Porque tendríamos que empezar desde allá lejos, no desde el hoy. Sí. Desde aquella juventud que fuimos, donde nuestra idea, nuestra única idea, era precisamente esa: cambiar el mundo, con esa soberbia hermosa de la juventud. De la juventud. Y sobre todo de la juventud con los ideales, porque hay una juventud que, bueno, que prefiere estar en una posición más cómoda. Los cambios no todo el mundo participa en las grandes transformaciones, naturalmente. Son épocas que nos toca y coincidimos en cercanas edades, en la tuya y la mía. Pero es importante que esa palabra cambio implicaba, estamos hablando, remontémonos a los últimos años de la década del 60, ¿no es cierto? Estamos hablando de finales de los 60. Finales del 60, que venía el cambio en la música, venía el cambio en una figura que nos despierta la admiración, el ideal de un ícono de las revoluciones, de las transformaciones, de los cambios. Nos cruza, nos atraviesa una figura de un mítico, de un Che Guevara, que aún no conociéndolo representaba esas ansias de transformación que sí teníamos. Y hay otra cosa con esto de cambio, que lo hablamos la semana pasada precisamente con Miguel Ángel Toledo. Aparte de la frase dicha con todo el cinismo posible del príncipe Salinas en El Gato Pardo, cuando dice todo debe cambiar para que nadie cambie, nosotros vivimos una idea del cambio donde las expectativas de vida no se mentían, no se creaban paraísos artificiales, y hay dentro de esta campaña hay además una apropiación indebida, vamos a decir, no solo de palabras, esta corrupción que se ejerce desde los centros de poder. Por ejemplo, la frase yo tengo un sueño, I have a dream, decía Martin Luther King en el medio de la lucha por la igualdad entre las razas, en esa lucha terrible que sostuvieron los negros norteamericanos contra sus mismos hermanos blancos.
¿Cómo, con qué desfachatez se pueden utilizar de este modo ahora como eslogan una frase de esa envergadura? Bueno, precisamente las palabras, digamos, son de todos. Algunos se las apropian, le cambian el sentido. No solamente la palabra cambio, podemos hablar de muchas otras palabras. Sí, no, sin duda. Interesantes. Todas las palabras están como interpeladas. Pero esta palabra cambio, entenderlas como un cambio hacia dónde, porque cambio es modificación de las cosas. Es un acto mecánico. Es un acto de transformación de cosas, ¿no es cierto? Claro, cuando uno se plantea transformar el mundo, ¿qué es lo que querés plantear? ¿Por qué transformar el mundo? ¿Y por qué lo crees intrínsecamente perverso, injusto, no solidario, un mundo de diferencias insostenibles? Hay que modificarlo. Y precisamente, ese mundo, a los tumbos, de una u otra manera, se ha ido transformando, se ha ido cambiando. Ubiquémonos en nuestro medio. Cada cual tendrá su posición. Naturalmente, a uno lo conmueve que se le apropien de una palabra que uno la cree genuinamente de uno. Parte de la vida, ¿no? Es mía esa palabra, dice uno. Pero para ellos también, para el otro, cambiar es volver a lo de ellos. Y esto, aunque parezca exagerado, ellos ven que el mundo se le está cambiando y lo pueden perder. Y hay que volver para atrás, cambiarlo para no perderlo. Es el miedo de que el cambio continúe y ellos queden a la deriva, queden al margen de la historia. No lo exageremos, pero es eso. Sienten miedo, y tienen que utilizar nuestras propias palabras, el cambio. Por supuesto que cuando el cambio está fraguado, es una mentira, es un cambio que oculta, es una palabra que no dice, y naturalmente estamos ante una falacia, ¿no? Bueno, eso dependerá de cada ciudadano, cada hombre capaz de entender qué es lo que representa para uno y para otro la palabra cambio. La conciencia. Creo que he perdido el camino, pero un millón de millas de distancia veo tu señal y he de empezar a caminar. Walk. Foo Fighters.
en Banda de Cine. Rubén, ¿te gusta Tarantino? Sí. Bueno, en 1994, Quentin Tarantino estrenó lo que sería una de sus películas más características, Pulp Fiction, o Tiempos Violentos, como se la conoció aquí en Hispanoamérica. Pero antes estábamos hablando hacíamos un comentario acerca de esta música bastante marchosa que he puesto. Y vamos a recordarlo a nuestro amigo Claudio Maciero, ¿no? Claro, porque parecería que lo hubieses invitado a él. Bueno, Claudio. La música a él, sí. La palabra está bien. Va por ti, Claudio. Bueno, ¿qué piensas de este título? Tiempos violentos para esta película. Que en realidad se llama Pulp Fiction. Bueno, Tiempos violentos... Es el tiempo de historia. Siempre hemos tenido tiempos de permanente disputas. Sí. La disputa es constante. Es constante, sí. Historia. Claro, pero aquí en este caso, si me permite, Rubén, con Pulp Fiction, yo creo que al ponerle otro título, traducirlo como Tiempos violentos, en realidad estamos traicionando a lo que es la película, que es una especie de homenaje a la Pulp Fiction. Que surge en Estados Unidos a principios del siglo XX y que, como sabes, es la pulpa del papel, se refiere a Fiction, eran esas novelas mal encuadernadas, baratas, que tuvo su correlato aquí en las ediciones de Bruguera. ¿Te acuerdas con aquella de Marcial Estefanía que sacaba las novelitas de Cowboys? O la novela semanal. Claro, claro, y que se vendió, ¿no? Y en la parte romántica, la Corintellada. Claro, y entonces eran... Pero la Pulp Fiction no solo eran libros baratos, sino que además venían ilustrados con lo que a imagen y semejanza de lo que ahora se conoce pomposamente como novela ilustrada, ¿no? Ni siquiera era el cómic, ¿no? Novelas ilustradas. Bueno, esta película cuenta con varias historias que se van casi solapando, ¿no? Y por lo que recibió el Oscar al mejor guión. Y está protagonizada por algunos actores habituales de las obras de Tarantino, como Samuel L. Jackson, Uma Thurman, que en ese entonces decían que era su novia, vamos a decir novia. También está John Travolta, claro, Herbie Keitel, Tim Roth, y también aparecen Rosanna Kerr, Bruce Willis y Christopher Walken. Que por cierto, en una película, Dinero Caído del CENIP, Penny from Heaven, se llama originalmente la película, ahí se me reveló un Christopher Walken espectacular, bailarín, haciendo un striptease sobre un mostrador, que es una de las escenas más geniales que he visto de Christopher Walken. Vos, bueno, sabés que sí. Yo en esta sección del cine... No te voy a acompañar mucho, te voy a escuchar, porque siempre, escucharte a vos siempre es un placer, es una, más que un placer, es una necesidad de abrir los oídos. Bueno, gracias, no te pases tampoco. No, después lo podemos seguir hablando. Porque es como una elección que uno ha hecho, ¿no? Entre el cine y la lectura, y la literatura. Son dos cosas diferentes, por supuesto, ¿no? Pero indudablemente, si me das a elegir, voy a elegir siempre el libro. Siempre voy a elegir un libro. Y cada vez más lo elijo. Porque, vuelvo a decir, no es ni una defenestración ni una negación de la riqueza del cine. Es maravilloso. Sí. Es incomparable con un libro. Incomparable en todo sentido. Bueno, los lenguajes son diferentes. No solamente los lenguajes, sí, es la vivencia.
la vivencia, mi propia vivencia, hablo de mí, mi propia vivencia, hablo de cuánto uno puede vivenciar un libro, de cómo puede armar ese argumento, esa historia, ese paisaje, esa trama, esa intriga, esa donde uno se siente partícipe desde la elaboración mental, emotiva, de cada uno de las... Sí, yo te entiendo perfectamente, pero creo que es una cuestión de aproximación y percepción posterior. Porque yo te cuento que yo llego a la literatura ya como oficio, no a la literatura, a la escritura, porque... aparte de haber tenido otras preparaciones que se le dan a todo artista adolescente, a todo artista niño, que se va formando antes de decidir su vocación, pero yo recuerdo que me acerqué a la escritura y al periodismo escrito después de haber estado en el Cine Club leyendo Los Callers de Cinema y empezar a publicar de forma clandestina articulitos sobre la Nouvelle Vague, y eso me dio una idea. Incluso la última novela que he escrito, Más allá de los días, hay todo un homenaje al cine. Y mi primera novela, la estructura de mi primera novela está basada, por un lado, en la estructura del poema de Mio Cid, pero por otro lado, en algunos recursos literarios, en una película que se llamó, de Alain Resnais, que se llamó hace un año en Marienbad. De modo que yo creo que entre el cine y la literatura hay un ida y vuelta, y todo depende de cómo. Pero tú has señalado algo importante, que es la percepción. Pero claro, también vos retomás a tu infancia, volvés allá atrás a tus orígenes. Y naturalmente cada ser humano tiene una trayectoria de vida diferente. Claro. Yo puedo hablarte de mi vida hasta los 18 años y no recuerdo haber ido al cine, porque provengo de una familia de otro tipo, una familia donde la cultura era un bien innecesario, digo así, una cosa de los otros, no de uno, ¿no? Lo que circulaba eran las revistas cotidianas y no el libro, ¿no? El libro era algo extraño. Pero pensémoslo, que a muchísima gente le pasa eso. Claro, ¿no? Para ubicarse claro, cada cual en su lugar. Sí. Cuando yo llego a Córdoba a estudiar, como cualquier chico del interior llega a una gran ciudad, no me deslumbra el cine, me deslumbra la ciudad y su movimiento y su vida y su despertar. Sí, permanente bullir, ¿no? Pero no es un año casual, es un año emblemático, un año 1969. Ahí año del Cordobazo. Ese pibe despierta la vida en semejante ciudad. Y sí, y qué porque bueno, vamos al cine, y si vos no eras de Córdoba, pero seguramente que sabrías que en Córdoba había dos cines, el Ángel Azul y lugares donde se pasaban todas las películas que estaban relacionadas con ese movimiento de transformación al que naturalmente uno se adscribió, inmediatamente se adscribió, en el cine Sombras, donde veíamos las mejores películas de los de esa época. Sí, sí. Eso fue así. Después, quiero decirlo por qué sí, por qué no, por qué el libro. Después vino lo que vino. Vino la cárcel, ¿no? Bueno, para ser concreto, vino la represión y vino la cárcel. Y acá sí vamos al cine. Y entonces, vos me preguntás alguna película, y tuve la suerte de compartir cautiverio en una misma celda con quien era el director de la Escuela de Cine de Córdoba, Federico Bazán. Y él a la noche, durante la noche del campo de concentración de lo que era la penitenciaria de Córdoba,
él nos contaba las películas. Y te aseguro, Antonio, que yo no sé si esa película la vi o no la vi. No te puedo decir si fui al cine o no fui al cine. Él nos contaba todas las noches alguna película. Una maravilla. Ah, pero es precioso, es una vivencia, bellísima. Extraordinaria, en ese silencio, en ese ámbito, en esa oscuridad, la voz de Federico contándonos películas. Esas películas las vi. ¿Cómo las vi? No sé cómo las vi. No había pantalla, sino esa pared oscura, ese terror circundante, esa palabra majestuosa. Después vino lo único que teníamos, que podíamos tener en los largos años de las cárceles, que era un libro. El libro que entraba, algún libro que caía de la biblioteca o llegaba a la familia. Y ese libro, en esas manos, en ese lugar, tiene una lectura totalmente distinta, una vivencia, porque es de una magnitud diferente, claro. Es intransferible la experiencia. No es lo mismo estar leyendo un libro, no, sentado en el sillón de tu casa, con un vaso de whisky o un mate, a estar leyéndolo de una manera intensa, como para trascender ese espacio de opresión, de miedo. Pero esta es la vida. Recordamos ahora una de las escenas de Pulp Fiction, donde John Travolta y Uma Thurman baila aquella C'est la vie de Chuck Berry. Show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks. Goes to show you never can tell. Show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, go to show you never can tell. Voy a leerte un poema, digamos de los últimos poemas, pero después me gustaría volver hacia atrás, hacia otro registro, otras búsquedas. Pero tiene un poco de relación con esa palabra
primera que dijimos, cambio, dejémoslas ahí, pensémoslas desde ahí. No he mudado de casa. He cambiado el color de la camisa y del vino. Hasta he cambiado de mujer y de barrio. Pero no he mudado de casa. Bombardearon su techo, aflojaron los cimientos, quisieron clausurar puertas y tacharon paredes con blasfemias. Y no he mudado de casa. Dormí en sueños de auroras prometidas, bebí el discurso del agua entre los dedos, comí el pan amasado con sudores extraños, pero no mudé de casa. I had no choice. I was born with the gift of a golden voice. And 27 angels from the great beyond. Este poema ya tiene sus años y tiene un significado especial. Es tal vez el homenaje o la necesidad de homenajear o de decir de cualquier hombre a una mujer, a mi mujer. Cabes. Cabes en la exacta medianera del sol, justo a tiempo cuando la noche pide a gritos apurar el parto. Cabes en la otra orilla, a tiro de nado, en la mínima distancia de estrellas acuáticas. Cabes en las encrucijadas de mis baches porfiados, en los bordes fortuitos de mis avenidas. Cabes en mi hueco y te acomodas como para quedarte. Conversaciones en la Torre. Bien, Rubén, hemos pasado del cine a la poesía. Que en estos tiempos tan convulsos y tan especiales, tan caóticos, tan amenazantes en cuanto al terror, a la guerra, de una forma global, ¿qué papel crees que cumple la poesía o debería cumplir la poesía? El papel del poeta. A veces el poeta ejerce... Sí, una cosa es la poesía y otra es el poeta. Vamos por partes. A veces el poeta ejerce trabajos extraños. Sí. Yo creo que uno no puede quedarse solamente en la poesía. Yo involucro al arte en su expresión del espíritu humano. El arte como la expresión de lo más profundo de los seres, eso que también, como esas palabras, también fue apropiado, también fue el arte constituido como un patrimonio de algunos, no es de todos, no es para todos. Por eso hasta también cometemos los artistas, digo, ese delito de separarnos a veces de la gente, ¿no? Transformar al artista, al poeta, como una entelequia. Alguna vez don Nicanor Parra dijo, cuando inaugura su antipoesía, dijo: los poetas han bajado del Parnaso. La poesía tiene que arrastrarse allí, tiene que estar con la gente, tiene que estar acompañando a la gente, tiene que estar cantándole, tiene que estar siendo el vehículo para manifestarse en todas sus expresiones de vida, en todos sus sentimientos, en todas sus búsquedas, en todas sus preguntas. La poesía pregunta, la poesía inquiere, la poesía no está quieta, la poesía no se puede cosificar, la poesía no es única, o se mide o no se mide. Es latido, es pulsión, es una manera... Pero aquí hay una cuestión que a mí me preocupa en esto que dices,
porque parecería que la poesía, o estamos hablando de la poesía o estamos hablando del poeta, que el poeta sabemos que es aquel que se tiene que acercar a la gente, convivir con la gente, reconocer al otro, saber quién es el otro, porque si no, no podría escribir poesía. Ahora bien, el decir poético tiene una exigencia que muchas veces en esto que tú estás planteando y con lo que yo en principio estoy de acuerdo, pero ese el discurso a veces te plantea la idea de que la poesía debe rebajar su lenguaje, encontrar fórmulas para hacerse accesible a quien todavía no está en condiciones de acceder a la expresión poética. La expresión poética sabemos que es muy exigente y este es el temor a veces cuando decimos debe arrastrarse la poesía. No, quizás el que debe arrastrarse es el poeta, no la poesía, porque el poeta tiene que bajar al abismo. Claro, no, yo no estoy diciendo, no estoy planteando una simplificar la poesía para que sea un producto consumible. Pero quería que lo aclararas, no, porque... No estoy diciendo la pero entendamos, no. Sí, entendamos, tú y yo nos podemos entender, pero hay muchos de quienes nos están oyendo que quizás no lo entienden, y es nuestra responsabilidad hacer comprensible nuestro discurso. Lo ¿no? que pasa es que uno como poeta, como artista o como el nombre que quiera, es muy grande la palabra poeta, ¿no? Muy grande, es muy grande. Yo apenas escribo algunos versos y soy narrador y nada más. ¿Tú crees que hay una contradicción aquí? Perdona que te interrumpa, pero entre el derecho de escribir y el escribir poesía. No, qué contradicción. Entonces, ¿cualquiera puede escribir poesía? Yo creo que sí. Pero cualquiera puede acceder a la poesía. Puede acceder. El poeta, creo que la poesía tiene que estar escuchando también al otro. Sí. La poesía, en última instancia, también como cualquier hecho de arte, es un hecho de comunicación, de mensaje, de decirle algo, de conmoverlo, no de transmitirle una consigna. No estoy hablando de una poesía direccionada a una idea, sino estoy hablando de la poesía que despierta, que conmueve, que sacude, que pregunta. Y a veces, cuando uno escucha, pone el oído en la gente, se pregunta, ¿qué es esto? Y a uno se ve en figurilla de decirle, no, pero es un poeta consagrado, es un poeta reconocido, sí, pero lo primero que te dice, bueno, ¿qué está diciendo? Pero yo no lo entiendo. No, está bien, no, pará, a la poesía no se le entiende, no hay que entenderla, no es un prospecto donde uno tiene que sacar una conclusión unívoca, no, tiene multiplicidad de sentidos, tiene una resonancia, tiene una musicalidad, tiene muchas cosas que, bueno, hace falta también trabajar sobre, enseñar, o más bien educar al oído. Al oído, pero eso no es tarea del poeta, no es tarea del educador. Bueno, pero entre tanto que el arte claro. siga por sus caminos, que recorra sus caminos, total no importa, pero cuando la poesía dice, incomoda al poder, lo incomoda. Claro, a eso tenemos que ir. ¿Cuántos poetas? Si no, hablemos de la historia de los poetas, de la poesía que dice, ¿no? A eso uno apunta. Y claro, vamos a tener corrientes y miradas y demás. ¿Y por qué crees que muchas personas creen que la poesía es fácil? Así como dicen, bueno, escribir una novela se lo plantean, un cuento se lo plantean. Pero cualquiera dice, bueno, escribo un verso. Me he enamorado y de pronto le escribo un versito a la novia. ¿Por qué crees que hay esa creencia de que es fácil? Porque se ha vulgarizado la peor poesía. Se ha vulgarizado, se ha puesto como ejemplo de poesía lo que no es poesía.
se ha puesto de poesía, la poesía, básicamente la palabra poesía inmediatamente se la asocia con lo romántico, con el amor, con, con la armonía, con... La poesía es otra cosa. No quiere decir que no sea amor, ni por favor, es parte de la... Y es eso. Digamos que la poesía no tiene que ver con ningún sistema político. No podemos eximirla de todo un sentido. Del medio, de un contexto político, ideológico, natural. Es parte del hombre, no podemos divorciarlo del hombre. El hombre en cualquiera de todas sus circunstancias, en cualquier etapa de su vida. ¿Por qué un poeta cambia? ¿Por qué el poeta modifica también su voz? ¿Por qué busca permanentemente su propio registro? Porque va haciendo, porque también es una manera de decir, una manera de encontrarse, una manera de buscarse, una manera de responder. Y yo te digo otra cosa, te transmito el sentir o el decir común, y sobre todo cuando se plantean el decir poeta o el considerarse poeta o hablar de poesía en estos términos, dicen, pero ¿por qué? ¿Quién nombra a los poetas? ¿Quién tiene autoridad para nombrar a los poetas? ¿Este es poeta o aquel no lo es? ¿Se nombran los poetas o se los reconoce? Bueno, ahí tenemos que hacer un distingo muy grande. ¿Por qué no se publica poesía? ¿Por qué no se difunde poesía? Y así, ¿por qué no interesa? ¿Por qué no vende? ¿Por qué no se publica poesía? Y hay poetas maravillosos, pero hay poetas que hay que leerlo una y mil veces y volverlos a leer y volverle a encontrar un nuevo sentido a sus expresiones, aunque no se entienda en su primera... Hay un mensaje cifrado, hasta misterioso en la poesía. Hay una pulsión que te toca el alma sin que pase por la razón. He tenido experiencias extraordinarias de que alguien, una persona en una circunstancia así común de un asado, una peña, dije un poema que yo estaba seguro de que estaba demasiado distante y sin embargo lo captó lo profundo de ese poema, la resonancia, el sentido de las cosas, y es sorprendente, ¿no? Pero también estamos hablando de eso, es un largo trabajo, no es solamente la poesía por sí sola la que tiene que abrirse el camino, naturalmente que es mucho más complejo el tema. También es la actitud con que el poeta se presente ante la gente. Ese es el tema que yo quería marcar. Pensando en ti, me vi tendido en el césped, rodeado de niños, y recordé que me habías hecho sentir único, el único. Me hiciste sentir el único. Dakota, Stereophonics. Yeah.
¿Cómo se verá la Tierra desde la luna a oscuras? ¿Seremos un sol imaginario que brilla con luz prestada? ¿Una engaña pichincha? ¿Una simulación en la existencia? ¿Y cómo nos verán desde cualquier punto del firmamento? ¿Seremos acaso algo? ¿Qué nos creemos? Y sin embargo, esta millonésima, infinitésima partícula del universo que escribe, respira al compás del todo. De ahí nuestra soberbia. Soberbios somos. ¿Cómo que no? Somos parte de un todo. Por eso nos creemos que somos también, podemos ser hasta dioses. Y Rubén, ¿por qué crees que hay tanta gente que se piensa que la poesía puede aprenderse como cualquier otra disciplina profesional? Bueno, en esto yo creo que todo el arte es posible de ser aprendido, toda manifestación del arte. Se requiere sensibilidad, se requiere trabajo, se requiere constancia, se requiere imaginación, se requieren vivencias. Todos estamos en condiciones de escribir. Uh-huh. Y yo lo puedo atestiguar en tanto en los, bueno, yo doy talleres de narrativa, pero sí, también he participado en talleres de poesía. Y uh-huh, todo lo que viene, como también vos seguramente lo conocerás, todo lo que viene, lo primigenio, lo que llega, lo primero que acerca cualquier aprendiz o cualquiera que quiere probarse en los líderes, como un chico que se va a probar a un cuadro de fútbol y lleva los, sí, botines y bueno, prueba ahí, bueno, va a probarse la poesía, y generalmente son esas cosas que estamos diciendo, esa poesía que no resiste ni siquiera una lectura, cargada de lugares comunes, sin ningún tipo de giro de una búsqueda, simplemente una reiteración, una repetición de lo archirreconocido, ¿no? Quiere decir que no basta con el aprendizaje de la mecánica de la... No, después hay que preguntarse, hay que leer mucho primero. Primero hay que leerlo, hay que afinarse, es como aprender, ese es el aprendizaje, leer, escuchar al otro poeta, escucharlo para imitarlo si es posible, imitarlo quiero decir. Bueno, supongo que en los primeros tiempos todo pasan por la fase de la imitación. Y después uno encuentra, empieza a buscar su propia voz. Por eso, ¿cómo se escribe? ¿Qué es lo que uno tiene? ¿Cuál es la poesía que vale? ¿Cuál es la poesía que tiene lustre? ¿Cuál es la única? No existe eso. No existe, no es imposible. Es lo que cada uno verdaderamente, con autenticidad, con honestidad consigo mismo, puede escribir. Por supuesto, estamos hablando, sí, de las palabras. Sí. En la poesía es la palabra la reina. Claro. No la idea. Digo, la palabra con toda su carga, con toda su combinación con la otra que genera ese mundo insospechado, eso... Sí. Comúnmente llamado la metáfora, que no es que es, claro, es que la palabra al ser dicha, lleva, cualquiera que diga una palabra no pronuncia solamente una palabra, sino su palabra, porque esa palabra lleva parte de su experiencia. Claro. Lo que radicaliza esa huella, esa experiencia particular, es la capacidad del poeta, es decir, en cuanto a la palabra poética, es la capacidad del poeta para haber vivido y experimentado la proximidad del abismo que supone el origen. No solo el origen que trae esa palabra, esa parte del origen, esa parte del nacimiento de la misma palabra. Entonces es allí cuando esa huella radicalizada se convierte en una palabra poética. Esto es lo que he querido... Entiendo. Creído entender de lo que me estás diciendo, ¿no? Si yo me atrevo a hablarte a vos de poesía y de poetas, tengo una profunda admiración por
No lo digas porque después me recriminan que me digan estas cosas. Bueno, deja que te lo diga yo, que no la digas vos. Déjame que te lo diga yo. Pero bueno, pero es también es profundizar con mucha serenidad, con mucha amplitud, sin esa soberbia, sin esa creencia, explicarse, preguntarse, ahondar. Y es maravilloso cómo uno va buscando. Va buscando también, no la sencillez, si es la palabra, sino la simplicidad de la idea. Uh-huh. Eso a lo que uno aspira. Yo soy un admirador natural de Eduardo Galeano. Para uh-huh. mí Eduardo Galeano es la síntesis de lo que uno busca, ¿no? En pocas palabras podrá armar un universo. No importa si es poesía, si es ensayo, si es cuento, minicuento. No, pero es que el género. Las palabras puestas unitas detrás de otra conforman un universo indestructible. ¿Sí? Una cosa que está ahí. Claro, porque además el género es una invención, editorial para vender, sectorizado. Claro, es decir, bueno, aquí está el pack de tal cosa, el paquete de tal otro, y se vende así, pero. En realidad, todo texto, yo no diferencio cuando escribo, no diferencio en si hago un cuento, una novela o un poema. Para mí estoy escribiendo la historia que tengo que contar, o un ensayo. En la forma en que merece la historia, o que pide la historia. Que pide, pero en realidad te estoy diciendo lo mismo. Claro. Creo que los poetas también tenemos que rebelarnos contra esa imposición del sistema. Es decir, trascender los géneros, trascender las formulaciones mercantiles, podemos decir, ¿no? Dijimos, bueno, en otra, si tenemos otra oportunidad, vamos también un poco a dialogar un poco con toda esta cuestión del poeta, la visión que uno tiene del poeta o de la poesía, esas poses que a veces adquirimos, nos ponemos o hablamos, cuando que nos hacen que fuese como si fuésemos seres especiales, distintos. Claro, y lo somos, solo cuando escribimos. Pero sí, porque poeta, es como un, sí. un grado elevado de. Pero cada vez menos. Ya, anda a trabajar, poeta. Sí. Rubén, mira, viendo el guión que ya tengo aquí, me quedan un montón de cosas, pero vamos a hacer algo. Bueno. Quiero que me leas otro poema y así nos vamos. Bueno. Esa búsqueda incesante de traspasar el aturdimiento de lo enseñado se llama poesía. Ese querer colgarse de la estela que deja una palabra y con humos o vapores reemplazarlas apenas como un recuerdo. Ese encontrarse en la sonrisa del niño, en la mirada admirada, ese retorno es poesía. Ese golpear la bolsa, darle duro, se llama intento de combate. Y ahí está el secreto. La poesía son fintas que hacemos porque en el cuadrilátero nos veremos las caras. La poesía es la esponja que nos refresca, nos salva de una paliza segura. Es la cara oculta, el otro lado, vista desde aquí con ojos mortales. Así como se juega a la ronda o a las escondidas, jugamos a los versos rimados y medidos y hacemos poemitas como avioncitos de papel o tortitas de barro con adornos de flores silvestres. Inocente juego que embeleza. Esa es la inocencia del poeta. Detrás de la caja fuerte, las risas truenan, mientras las pizarras, en versos alineados, marcan las cotizaciones de Chicago. ¿Qué has hecho, Johnny? Vas huyendo por carretera secundaria, vas por el desierto. Todos tus sueños han muerto en el desierto, Johnny. Goodbye, Johnny. The Gun Club. Look what's been done, John. It's coming like the God of no name, Johnny.
Locución, Carlos Alvelo. Control, Rodrigo Riquelme. Os espero el próximo martes, aquí en la Torre de la Canción, como siempre, en la Gospel, FM 102.9. Torre de la Canción, poética de la ciudad. Idea y conducción, Antonio Tello. Somos la radio que se lleva a todos lados en esta primavera 2015. La primavera te...